registró un atraco a un camión repartidor. Nos trasladamos en vivo hasta el Plan 3000 con Rosario Cano. Más detalles, por favor, acerca de este hecho. Hacia esta tarde atracaron un camión lechero por la zona del Plan 3000. Nos encontramos con una de las víctimas. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, lo sucedido fue que hoy por la tarde, de hecho a las 5 por ahí de la tarde, nos estaban repartiendo productos, como lo hacemos con nosotros en el día de trabajo. Y bueno, pues no, fuimos, desgraciadamente nos asaltaron 2% colombianos que nos encañonaron y nos quitaron el dinero, ¿no?, que teníamos a la venta, digamos. ¿Cuánto era aproximadamente? Aproximadamente unos 1000 y su poquito más era dinero, sí. El celular del chofer y el mío también se lo llevaron. ¿Cuántas personas eran? Que son los acuñeros eran 2, más el chofer son 3 personas. 3 personas fueron. ¿Ellos de qué nacionalidad era? ¿Qué colombiano. Los haciendo colombiano tenían, sí. ¿Qué le decían en el momento de dar? Nos decían que entreguemos que le entregué a él y eran el chofer que le entregó el dinero. A mí me engañaron y me dijeron que no le mire, carajo, no mire, agachate, me decían. Me bajé y ahí donde me quitaron el celular. ¿Es el primer camión de chofer? No, de la empresa donde yo trabajo ya este es el tercero ya. ¿Este es el tercero en menos de un mes? En menos de un mes. Sí, el viernes pasado, este lunes fue uno y ahora nos toca a nosotros, ¿no? No sé, digamos, qué pasará, pues, ¿no? ¿Han conversado? ¿Será la misma persona? ¿Si tienen la misma característica con las otras víctimas? La verdad, todavía no hemos llegado a la empresa. Pues nos vamos a comentar entre nosotros, colegas que trabajan con los que le ha pasado lo mismo, que se vio a nosotros y ahí vamos a ver si logramos hacer algo, digamos, si fueron de ellos mismos la víctima o fueron otros, ¿no? ¿En este momento están sentando la denuncia? Sí, estamos sentando la denuncia, sí. Estamos sentando la denuncia. Muchísimas gracias. Con esta información retornamos.